Una vez te dije que te encontraría, aunque fuera en el infierno. Hermano, por favor, no lo hagas. Pensaste que podrías escapar. Hermano, por favor, no hice nada malo. ¡Irás! Así que todo este tiempo, fuiste tú quien escondió a esta traidora. Me dejaría de llamar Erdal si dejo esto impune. ¿A cuál de los dos mataré primero? ¡Eh! ¡Díganme! ¿A cuál de los dos mataré? Espera. Cálmate. Suelte el arma. Tranquilo. ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Oí ruido en el jardín. Podría ser mi hermano. No puede entrar aquí. Tranquila. Pero escuché un ruido. Espera, espera. No tienes que buscar. Confía en mí. No hay nadie afuera. ¿Escuchaste eso? A ver, tu hermano no puede venir aquí. Si quieres, acompáñame, para que tú misma te des cuenta. Vamos. Vamos. ¿Lo ves? Es solo mi tía. No tienes nada que temer. Te dije que no estés nerviosa, pero aún así le pedí a los agentes que se queden en la puerta. Ahora, ve a echar un vistazo. Anda. Se quedarán ahí hasta que pase el peligro. No te preocupes. Nadie puede entrar a esta casa. Estás a salvo aquí. Tenía miedo de los ruidos de afuera. Vine al jardín para mostrarle que todo está en orden. ¿Te sientes aliviada? La policía está en la puerta. Pronto comenzará una búsqueda exhaustiva por este lugar. Vamos, entra a la casa. Está bien, pero ten mucho cuidado, por favor. No te preocupes.